Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Tenemos mazo de suscriptor, muchas gracias a mi buen amigo Silver Cage que me ha enviado este mazo. Silver Cage es un gran jugador, todos los meses me lo demuestra y todos los meses, si no llega a mítico, muy cerca está, si no es por falta de tiempo, con un mazo original suyo creado propio y la verdad es que tiene muchísimo mérito lo que hace, así que bueno, muchas gracias por enviármelo. Un gran abrazo para ti desde aquí. Y bueno, aquí tenemos el mazo, me encanta, es la combinación más dura de mis favoritas del juego. Roja, blanca, negra. ¿Qué colores más opuestos puede haber que el blanco, el rojo y el negro? No se me ocurre una combinación más opuesta, dentro de las opuestas. Y con una carta que promete mucho, aunque luego suele dar bastante poco, que es Kalia, buscadora del Zenith. Miras 6 cartas y te pones en mano. De esas 6 cartas, todos los demonios, dragones y ángeles, no me dejo nada, ¿no? Ángeles, demonios y dragones que podamos encontrar en esas 6 cartas. No es la primera vez que intentamos montar aquí un mazo de Kalia, ¿vale? Ya más de una vez lo he intentado, con no malos resultados, realmente es un mazo de ángeles, fundamentalmente, ¿no? Con clarines, o sea, con removal, en forma de clarines sobre todo, porque claro, el rojo, el blanco y el negro te dan acceso a mucho removal y a buenas criaturas de calidad. Entonces, es un mazo, a ver, el mazo es súper caro, lleva un montón de raras y de míticas, es complicado de montar, pero bonito, bonito es por la combinación de colores y por las criaturas que nos vamos a encontrar en el mazo, ¿no? Bueno, pues mi amigo Silver, de hecho, precisamente estaba trabajando yo en un listado parecido hace poco. Parecido, pero no igual, con algunas cartas similares y otras que son distintas. Así que vamos a jugar la versión de Silver primero y luego, si acaso, os muestro mi otra versión. Y como siempre, en la descripción del vídeo, justo debajo, os dejo el listado completo al mazo, ¿vale? Para que lo podáis exportar a Magic Arena. Antes de nada, dos cositas. Estos últimos días os lo voy a contar. De hecho, el stream del martes, el directo que hice en Twitch por la noche, tuve que cortarlo una hora y media antes de terminar porque no podía comida. Tiene una gastroenteritis estos últimos días. Ha salido de mi cuerpo mucho más de lo que ha entrado estos últimos 4 o 5 días. Lo he pasado fatal, ha sido unos días malísimos. Y por eso, pues el contenido se ha reducido un poco en cuanto a cantidad. Espero que no mucho en cuanto a calidad, lo siento. Pero no tenía vídeos preparados, grabados. Generalmente los creadores de contenido tenemos muchos vídeos grabados previamente para ir subiéndolos poco a poco. Si fallas un día te vas una semana de vacaciones, sueles tener algunos vídeos pregrabados y tal. No tenía. Así que estos últimos días he tenido que sacar fuerzas de flaqueza y esa media horita o esa horita de energía para grabar, ponerme aquí delante de la cámara y luego volver a la mantita, al sofá y a ver la trilogía del Señor de los Anillos o cosas por el estilo, que es lo que está haciendo estos días. Vacaciones a disgusto, ¿no? Vacaciones estando muy malo, pero ya estoy un poquito bastante mejor, recuperado. Muchas gracias a todos los que os habéis preocupado por mí, por todos los mensajes que he recibido, comentarios en Twitter, en Facebook, en el Discord, los mensajes privados que me habéis enviado. Muchas gracias especialmente a vosotros, ya sabéis quiénes sois. Así que nada, estamos yo creo que ya un poco más o menos recuperados. A ver si empiezo a comer, llevo 4 días sin comer, o sea, solamente ha salido de mi cuerpo cosas sin haber entrado nada. No sé si se me notará mucho, he perdido 3 kilos, o sea que algo se me tiene que notar, pero yo creo que hoy ya, ahora cuando voy a grabar esto, creo que voy a salir a comer. Creo que voy a salir a comer por primera vez en varios días. Bueno, venga, va, que me enrollo. Y vosotros lo que queréis es ver el mazo, ver cómo funciona, que lo juegue. Y si sale guay, aplaudir. Si sale mal, meterme caña. Así que vamos a ello, venga, va. A ver, es un mazo que necesita muchas tierras. ¿Cuántas tierras lleva Silver? 27 tierras, correcto. Y además, 3 nacimientos de Melendi. O sea que lleva bastante generación de mana, ¿de acuerdo? Problema del mazo, ya lo estoy viendo, muy lento. Lleva únicamente 3 hechizos de coste 2 y todo lo demás ya es de coste 3 o más. O sea que es un mazo que va a empezar a jugar a partir del tercer turno realmente, ¿vale? En el cual vas a jugar o una Kalia, que es ventaja de cartas, o un juramento de Kaya, muy bueno contra agro, o un Clarín Ensorcedor, que es muy bueno contra agro. Es decir, ¿te puedes permitir esperar hasta el tercer turno a jugar una de estas dos cartas contra agro? Sí. Pero tienes que tener una de estas dos cartas en mano si juegas contra agro para no perder la partida automáticamente ya en ese momento. Contra control. El problema de contra control, este tipo de salidas lentas, es que tardas mucho en empezar a arrancar. Y cuando vas jugando criatura por turno, vas a tener problemas. Claro, ¿cuál es la ventaja aquí según Silver? Le ha metido fuegos de la invención. Dice, perfecto, no tengo por qué jugar una carta por turno si puedo jugar dos. El problema del mazo es que si no pescas nada con Kalia, no tienes esa ventaja de cartas para luego aprovechar esos fuegos de la invención y te vas a quedar sin fuelle. Pero está guay.
Esta combinación ya la había pensado, ya me he dado cuenta. De hecho, mi versión de Kalia, que estoy trabajando en ella, también llevaba Pastor de Pesadillas. Me di cuenta de que si Kalia moría con un Pastor de Pesadillas en mesa, Kalia volvía a disparar su habilidad. Y Pastor de Pesadillas es demonio. O sea, tiene sinergia con Kalia. Me gusta mucho esta combinación, yo ya había pensado en ella. Y al ver que Silver me la manda, he dicho, ah, perfecto, vamos a publicar el mazo de Silver. Me ha gustado mucho el listado. Se parece a lo que yo estoy creando, o sea que perfecto. Serafín de la Balanza, lo mismo. Muere, deja dos tokens voladores 1-1 porque tiene Ultratumba 2. Y además con Kalia. O sea, perdón, y además con Pastor de Pesadillas vuelve como un 1-1 vuela, pero con todas sus habilidades, ¿vale? Eso es lo bueno, que es un 1-1, sí, pero tiene todas sus habilidades, que es lo importante. Toque mortal, vigilancia y deja dos tokens cuando muere. Tres iras de calla. O sea, este mazo, lógicamente, Silver lo ha pensado. Bueno, contra control lo voy a pasar crudo. O sea, contra el azul blanca de control. Si me toca Azorius lo voy a tener muy mal. Pero contra agro voy a ir muy bien. Y es cierto que contra agro debería ir bien, yo creo, este mazo. Yo creo que debería ir bastante bien. Y luego ya en el coste alto, pues más demonios y más dragones. Dos susurros de la fatalidad, tres engendros escarganos y este pack de tierras que, bueno, como lo voy a dejar en la descripción del vídeo, tampoco os va a importar demasiado el pack de tierras, ¿no? Venga, vamos a probarlo, vamos a jugarlo. Venga, ahí lo tenemos preparado. A ver qué tal se nos da. Ya digo, estos mazos no suelen ir mal del todo. No es la primera vez que lo traemos al canal. He rankeado con ellos, no rankean bien en oro, hasta platino, ya en platino vas a pasarlo muy mal, ¿no? Pero hasta en oro vas a ir más o menos bien. Mira, salimos nosotros con una mano que es decente, que necesitamos más chicha, pero un removal barato, bueno, barato, es que el mazo no tiene hechizos baratos. Un removal barato, los fuegos y luego un buen coste 5, a ver si con este templo adivinamos algo bueno. Tierra la tiramos para abajo, sé que es la quinta tierra, que la necesitamos para el engendro, pero... Ojo, el engendro tiene mucha sinergia con los fuegos de la invención. Vale, un mazo Orzhov de ganar vidas, ¿no? O sea, vamos a tener que tirar el juramento de Kalia en el siguiente turno a algo. Voy a jugar esta tierra roja blanca este turno y pasamos el turno. Ya tenemos las 5 tierras, por cierto, que necesitábamos. No hay... Pensé que iba a hacer segundo turno compañero de manada de Hani, que es lo típico, ¿no? Ojo, ¿esto nos fastidia? Creo que no mucho, solo es para criaturas, ¿verdad? Vale, bien. Creo que no merece la pena esperar más tiempo. Vamos a matar a esa miseria del silencio. Porque tenemos criaturas con habilidades de entrar en juego. Y nos fastidia un poquito. Y además ya son dos criaturas con vínculo vital. Obviamente es una Orzhov de ganar vidas. Un mazo que aquí al canal, ¿veis? También hemos traído muchas veces. Y esto se nos puede ir de las manos muy rápidamente. Aquí tenemos que pagar dos vidas. Fuegos de la invención. Nacimiento de Melendi, pagando cero. Lo malo es que este engendro escargano... ¡Ey! Solo cuántas vidas lleva este mazo. ¿Llevas tres nacimientos de Melendis y dos llanuras? Tenemos que matar esto sí o sí, o perdemos. Necesitamos una ira de Kalia. Quizás en lugar de tanto removal masivo, algún removal barato. O sea, más que haga objetivo o algo. Ah, me roban muchas tierras. De todas maneras, qué mala suerte, ¿no? Obviamente, te interesa jugar con un contador más uno y matar bichos. Podría esperar. Podría esperar, pero no me fío. Así que vamos a matar esto y le vamos a hacer ya un dañito a ese Sorin. Como decía, la ventaja del engendro escargano con los fuegos de invención es que las tierras, como se te quedan giradas, puedes usar su habilidad fácilmente. Madre mía, madre mía, madre mía. Y tres tierras más en mano. La verdad es que hemos tenido mala suerte, hemos robado muchas tierras. En principio deberíamos ganar a este rival, porque obviamente es un mazo de criaturas. Entonces, entre las tres iras de Kalia, los clarines, los juramentos de Kalia... Pues en lugar de juramento de Kalia, aunque el juramento de Kalia está guay... O quizás en lugar de las iras... Es que pega de 8. Bueno, el caso es que... en lugar de las iras de Kalia, quizás algún removal más específico, ¿no? No digo jinete homicida, pero a lo mejor algo parecido, ¿no? Aquí la buena noticia es que al menos podemos matar ese Sorin. No sé si va a ser muy útil, pero vamos a hacerlo.
Y jugamos el dragón escargando como 8 bloques sin más. Como contador más uno, más uno. Vale, chumbloqueamos este turno. Él tiene 6 cartas en mano. Ah, qué pena, esta partida se nos ha ido. Ya digo, es un mazo al que tendríamos que ganar. Habría que pensar un poco cómo ajustar. En lugar de tanto removal masivo, ya digo, 4 clarines, 3 iras de caña. No nos ha salido ninguno, también es cierto. ¿Sabéis que si nos serviría? El ángel, el serafín de la balanza. Que gana toque mortal pagando uno. Nos habría valido. La verdad es que hemos tenido muchas opciones y no nos ha salido ninguna de las opciones que teníamos. Muchas tierras. Muchas más de las que necesita el mazo realmente. Vale. Si hace el menos 5 nos gana. La verdad es que no gana mucho con esto. Ya digo, a ver si robamos el serafín. El serafín de balanza sería crucial. O sea, no creo que vayamos a remontar esta partida. O sea, tendríamos que top deckear mucho, pero creo que aunque top deckeásemos mucho, no remontaríamos igualmente. Vale, una ira de calle ahora molaría bastante. Voy a sacrificar ya esto para no perder más tiempo. En serio, lleva solamente 2 llanuras. Sí. Supongo que pantano o montaña. Da igual. Pierde el pantano, pero vamos. Da casi igual. ¡A otra tierra no, por favor! Otro bloqueador, pero es pan para hoy, hambre para mañana. Va, vamos a conceder. Vamos a conceder porque lo que necesitamos es no haber robado una tierra este turno, pero no hemos tenido esa suerte. Vamos a jugar una segunda partida. Ya digo que es que no nos ha salido el removal. Y por lo demás ha salido bien. Muchas tierras también, pero ha salido bien. O sea, un poco al principio era idóneo, ¿no? Vamos a ver si vemos un poquito en acción el mazo en condiciones. Que últimamente lleva una rachita. Los últimos 2 o 3 vídeos hemos ganado muy pocas partidas. Vale. Otra mano. Esta mano sí que va a ir muy bien contra criaturas. Tenemos los y una Kalia nos la vamos a quedar, obviamente. Podemos hacer, bueno, depende de lo que juegue él, claro. Pero podríamos hacer clarín de tercero. Rojo-negro suele significar mazo agresivo. Voy a jugar a tira roja ya girada. Para ver si pudiésemos jugar esta Kalia sin pagar 2 vidas. Vale, un Croxal. Un Croxa. Creo que le vamos a ganar volando, sinceramente. Me voy a quitar el juramento de Kalia. No hace falta ni que pagamos las 2 vidas. Blanco, rojo y negro, ¿no? Rojo, blanco y negro, correcto. Vale, estaba asegurándome de que tenía un mana de cada color. A ver si me iba a confundir. Venga, dame angelitos y... 2 por 1. Bueno, 3 por 1, mejor dicho. Ponemos una Kalia y robamos otras 2. Esto ya es otra cosa. Y tenemos las 2 tierras para poner en juego todo. Vale, vale. Incluso otro Croxa ni siquiera sería demasiado grave. Me he quitado el juramento. Aunque juegue criaturas pequeñas, podemos usar el clarín para dar vínculo vital a nuestros voladores, que seguramente no pueda bloquear. Ganaremos nosotros un montón de vidas. ¡Ah! Es una Grixis. Es de control, entonces. Y nos quita el Serafín de la Balanza porque debe tener algún removal masivo. Una pena porque nos quita el cuarto turno. Nos quita la curva de maná. Eso es muy malo para nosotros. Es posible que metamos los engendros. El primer engendro seguramente lo voy a meter a velocidad instantánea. O sea, digo a velocidad instantánea, ojalá. Lo voy a meter con prisa, quiero decir. Cartas en el cementerio tiene 2. Vale, perfecto. Vamos aquí a pagar 2 vidas. Es algo inevitable, me parece a mí. Venga, a ver qué tienes. ¿Qué removal tienes o qué counter tienes? Tiene un solo mana azul, así que es poco probable que tenga un counter. Vamos a meterlo con prisa. Hay versiones de Grixis Croxa con pocas criaturas, o sea, con ninguna. Básicamente de control. Otras 2 cartas que manda al cementerio. Pero no me preocupa demasiado ese Croxa. Bueno, algo me preocupa, pero no demasiado. Tres cartas en el cementerio. Vale. Tres cartas en el cementerio. Ah, es que no la ha tirado al cementerio. Se le ha quedado en mano la carta. Eso me mosquea muchísimo, lógicamente. Venga, probemos suerte. Se ha quedado en... Ha jugado a tierra, perdón. Ha llegado a la quinta tierra. Vamos a meterlo con prisa. A
Ha dejado la carta arriba, así que obviamente era pues algo, un removal, ¿no? Ah, tiene tu homicida. Vale, jugamos tierra girada, pasamos turno. Y tiene ya... Sigue con tres cartas en el cementerio, porque esto se exilia. Vale, con la Zap puede convertirlo en un Croxa. Y lo puedo hacer ya. Lo puedo hacer, la habilidad la puedo activar a velocidad instantánea. Así que hemos perdido. Bueno, no hemos perdido, pero lo tenemos chunguillo. Porque le hemos bajado ya 6, ojo, poca broma con eso. Entonces vamos a tener que descartar una llanura. O sea, nos vamos a tener que descartar una carta cuando ataque con este Croxa. Así que voy a dejar la llanura en mano y voy a jugar esta tierra girada. Y ya digo, intentar matar esto sería tontería porque él, o sea, si tiras el Clarín en respuesta, simplemente activaba la habilidad de la Zap y lo convertía en el Croxa, porque su coste de mana convertido es 2. Y tiene justo, tiene 3 tierras. Pues lo ha hecho al final de turno, lo convierte. Nos ataca, nos hace 9. No, ¿cuánto nos hace? No, sí. Me ha descartado la llanura, nos hace 9 de daño. Si te descartas tierra o no te descartas, te hace 3 daños al atacar. Como dice Neo, si te descartas chicha no te hace daño. Hemos ganado, ¿no? Salvo que tenga justo un removal ahora. Si no tiene nada, hemos ganado. No me digas eso, tiene un removal. Guay, y encima gana X vidas. No es que perdiésemos este turno, pero él tiene 5 o 6 cartas a su disposición. Nosotros no teníamos nada, básicamente. Aunque me robase justo la idea de caer el siguiente turno. Joder, qué rabia. El mazo está muy bien, ¿vale? Pero digo, voy a mostraros mi versión, la versión en la cual yo estaba trabajando. La versión de Kali en la cual yo estaba trabajando es esta. Como podéis ver, tengo una curva de maná mucho más baja y llevo removal más accesible, más barato, más versátil. Fuego Dragón Abrasador, Exilia, Criatura o Planeswalker hace 3 de daño a velocidad instantánea. Por tanto, puedes exiliar un Anax, por ejemplo, que te puedan jugar sin que ponga los tokens. Puedes matar un Planeswalker que tenga pocos contadores. Es una carta instantánea, solamente con un coste de 2. Esto también coste únicamente 2. Es para tener un buen segundo turno. Es que si no, no tendrías segundo turno en este mazo. Los nacimientos de Meretis no me estaban de Merendi, perdón, no me estaban gustando, no les veía mucho sentido ni necesidad, ¿no? Estragos de Angrath, lo mismo. Contra artefactos, contra criaturas y contra Planeswalker. Es un hechizo barato y efectivo, ¿no? Por eso lo llevo. Gigantes aplastahuesos, lo mismo. Más removal barato contra mazos rápidos. Las Calias. Y lo que no llevo, claro, lo que no llevo son iras. No llevo ningún removal masivo, ni los clarines, porque me mataba mis calias, ni las iras de calla, porque me mataba mis criaturas. Y entonces yo pensé, bueno, pues llevas más removal pequeño contra criaturas pequeñas. Mortificar, que es bueno también contra fuegos de la invención, y contra azul blanca de control, porque lleva muchos encantamientos, ¿vale? Puedes destruir los encantamientos. Entonces dije, pues mira, más removal de este estilo, y ganas volando con tus calias. Tus pastores de pesadillas, efectivamente la combinación. Serafín de Alabanza me parece también una pieza clave de este mazo. Y un poco más agro, más rápido. Coste más bajo, ya digo, rebajar el coste. Con 3 copias de Aurelia. No llevo fuegos de la invención, no pensé en esa opción, la verdad. Y un único engendro escargano. ¿Cuántas tierras llevo yo? Dime que 27. 27, mira. Llevamos la misma cantidad de tierras básicas. De tierras entre básicas y no básicas. Y un engendro, pero 4 Elspeth vence a la muerte. ¿Por qué? Porque mola mucho reanimar tus monstruos desde el cementerio. Ya sea un engendro, un pastor de pesadillas, una Calia o un Serafín de la Balanza o una Aurelia. La Aurelia lo convierte en un mazo más agresivo, que puede ganar más pum en quinto turno, sexto turno, ¿no? Con un par de ataques buenos de Calia o de pastor de pesadillas más Aurelia, ¿no? Y luego, bueno, las tierras más o menos las mismas. Voy a dejar los dos listados, ¿vale? Y ya digo, vamos a ver este. Es que es casualidad, ya digo, estaba trabajando precisamente en un listado parecido al de Silver Cage. Y aparte de que el listado de Silver también me ha gustado bastante, vamos a ver el mío, que es otro enfoque distinto. En lugar de removals, aunque la verdad es que... ¿De qué peca el mazo? Porque salir no nos ha salido nada, ¿no? Básicamente de lo que necesitábamos en ninguna de las dos partidas. Es que ese es el problema del mazo, que no tiene una manipulación de biblioteca real. No tienes una ventaja de carta real salvo la propia Calia.
y eso afecta mucho hoy en día a un mazo, o es súper mega agresivo y entonces no necesita ventaja de cartas, o es muy de control, por lo tanto tiene ya esa ventaja de cartas integrada, ¿no? Vale, sale el oponente, pero fijaos, tenemos un poco, bueno, no tenemos nada de segundo turno, pero tenemos tercero, cuarto y quinto. Y los tres colores que necesitamos y un templo. Vamos a ver si podemos jugar esta mano. Ya digo que últimamente llevo una racha que no gano ni una partida de las de mazo de suscriptor. O sea, los últimos dos o tres vídeos han sido estrepitosamente malos. Muchas tierras, ¿eh? Voy a tirar esta para abajo. Vale, estamos seguramente frente a una Simic Ramp. Simic Ramp con Kyora. Interesante. ¿Hace falta que le digamos ya que tenemos blanco? Yo creo que no. Podemos guardarnos el blanco para más adelante. Espero que no juegue... Es que esto combina muy bien con Uro. Una Simic con Uro. Cada vez que juega el Uro va a robar dos cartas. No podemos hacer nada. Espérate. Si esa criatura o Planeswalker fuera a morir este turno, en vez de eso, exílalo. Es decir, que con la habilidad en la pila del Uro, si le tiramos el Fuego Dragón, el Uro se exilia. ¿Necesitamos exiliar ese Uro? ¿Ganamos algo si lo exiliamos? Es lo que quiero decir. ¿Qué creéis? A lo mejor es que estoy haciéndolo porque va a morir, ¿vale? Tiene que sacrificarla al cementerio, pero en lugar de eso se exilia. Buena partida, ¿por qué? ¿Qué tienes? Ya me da miedo. Hemos hecho bien en exiliárselo. Hemos hecho bien exiliárselo porque fijaos cómo llena el cementerio. Que lleva campo de lotos. Y la endereza. Y una gárgola. Vale. Y roba otra carta. ¡Wow! El mazo del oponente. O es buenísimo o ha tenido muchísima suerte. Vale, vamos a pasar turno y ahora veremos qué mortificamos. Una pena que está aquí ahora. Ah, ahora un Cromledge. Nos quedan dos turnos para poder hacer el Spell Vence a la Muerte. Yo creo que le ha salido la absoluta perfección. El mazo es muy interesante, ¿vale? Pero es que le ha salido justo todo. Una carta tras otra. Todo combinado a la perfección. Ya no podemos remontar esto. Voy a conceder para jugar otra partida. O sea, tiene una ventaja de cartas tan bestia. Le ha salido brutal, increíble. Una pasada, una pasada, la verdad. Seguramente nos montamos ese mazo y con la racha que llevo últimamente, que es que no sé, jugamos 10 partidas y perdemos las 10 y no sale nunca nada parecido a eso, ¿no? Pero el mazo es desde luego muy interesante. Mira, vamos a jugar una última partidilla. A ver si será una partida normal. Las dos primeras con el mazo de Silver hemos tenido un poquito de mala suerte. De momento la primera con esta otra versión del mazo igual. Es que no había mucha opción. Y nos falta, no nos falta, nos falta el mana negro, pero lo podemos buscar. Vale, ¿qué hacemos? Voy a jugar el templo del triunfo ahora el primer turno. Estragos de Angrath, sin saber lo que tiene, yo creo que esa carta no la necesitamos. Depende de lo que juegue, aunque todos los mazos o llevan criaturas o llevan planeswalkers, ¿verdad? Vamos a tener que buscar. Voy a buscar pantano. No voy a poder hacer fuego dragón abrasador. Algo de daño nos vamos a comer. Pero vamos a intentar hacer Kalia de tercero y Aurelia de cuarto. Y al menos poder bloquear, ¿no? Ya veremos si jugamos este fuego dragón abrasador más adelante sobre un Anax o sobre algo importante. O sobre este evaporador de la fuga. Busquemos el pantano. Vamos a intentar no perder vidas. Ese robo también está bien. Jugamos Kalia, que al menos puede bloquear. Vale, un pastor de pesadillas también está bien. No hay más demonios. Ni dragones, ni nada. Vale, ventaja de cartas. Ya hemos sacado ventaja de cartas con la primera jugada. A ver si conseguimos ganar el suficiente tiempo como para que no nos mate. Ahora la duda es, como que estamos obligados a pagar dos vidas.
para jugar alguno. No, o sea, no puedes dejar pasar esto, ¿vale? Tendrá un choque, tendrá un gigante aplastahuesos, tendrá un. Un lo que sea, ¿vale? Un cabero de frontero que hará todas las opciones. Pero hay que hacerle perder ese tiempo, ese turno y no perder nosotros esas vidas, ¿no? Vale, filoasco y gigante aplastahuesos. Eso está guay. Encima robamos tierra enderezada. Nos falta el segundo mana negro, por cierto, para el pastor de pesadillas. Esto tiene vigilancia y arrolla para sí mismo, cuando se lo hace a sí mismo. Estoy dudando si es mejor Aurelia, que aguanta 5, no nos la va a poder matar. O esto sí nos lo podría matar, pero deja dos tokens 1-1. Voy a dejar a Aurelia este turno. Te digo que puedo atacar y bloquear. Y mi duda era si el Serafín de la Balanza o no. Pero está guay porque el haber robado un... No, hombre, ¿por qué concedes? Porque se ha quedado en dos tierras. Se ha quedado atascado en dos tierras y no puedo jugar ninguna... Bueno, sí podía jugar esas cartas que tenía exiliadas, pero no hacía nada con ellas, básicamente. Y perdí el filoasco. Muy mal por sus partes. Esta partida no la vamos a contar. Vamos a jugar una última partida y espero que sí que sea una buena victoria, ¿no? O sea, los de la monorred no lo entiendo. O sea, si te gano y te aplasto, genial, juego hasta el final. Pero si me quedo atascado con dos tierras porque llevo 20... Ya no juego, concedo, va, fuera, me voy a jugar otra partida. Yo solamente juego las partidas en las que aplasto a mi rival, ¿no? Si tengo una mínima dificultad ya no quiero seguir jugando, ¿no? Así un poco lo que... la sensación que ha dado nuestro oponente. Me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar porque salimos nosotros y tenemos un segundo turno, aunque no tengamos más. Vamos a jugar tierra a la roja. Para tener fuego abrasador el siguiente turno, si hiciese falta, que lo dudo mucho. Azul, negra y paga dos vidas. Vale, un típico mazo de dequeo. No sé por qué gustan. De autodequeo, además. No sé por qué gustan tantísimo los mazos de autodequeo. Es que es una cosa increíble. Nos puede ganar perfectamente. ¿Por qué? Porque tenemos una salida muy lenta, muy lenta. Hasta el cuarto turno no hacemos nada. Y nuestras cartas no hacen nada contra él tampoco, ¿no? Nos puede ganar perfectamente. O sea, lo que podría ser, va, es un mazo muy malo el del oponente, es un mazo de autodequeo. ¿Cómo va a ganar? Pues sí, te puede ganar porque ha salido con Secreto Salvador de segundo turno. Y tú tardas 1000 años en hacer cualquier cosa. ¿Ves? Y ya aquí se ha autodequeado un montón. Podemos en el quinto turno matar esa Kiora. Eso es bueno. Con el Elspeth vence la muerte. Vale, esto también está bien, pero yo creo que es más importante meter una criatura. Vamos a meter esta. Pegan los dos la misma, pero si tiene algún removal y nos puede matar el Serafín de la Balanza, al menos sabemos que he dejado esto que es 1-1 que pueden seguir atacando. Y ahora este turno... Qué pena que no nos dequease a nosotros, porque Elspeth vence la muerte sería mejor... Si nos hubiese dequeado a nosotros, pero es un mazo de autodequeo. Vale, Udo. La pena es que no podemos matar estos secretos ahogados. Y aquí gana 3 vidas que también dan rabia. Es un turno más que vamos a tardar en matarle. Parece el mazo de antes, no es el mismo jugador, ¿no? No me he fijado en el nombre. Let's get moving. Madre mía, es que no sé qué decir. A esta Kiora tiene que morir, no podemos dejarla viva. Porque significa que esto da 3 más de mana. O sea, esta Kiora mismo significa mana infinito y nos va a poder meter además... Es que es increíble, ha salido también perfecto. Perfecto y que no le hemos hecho nada también, es cierto. Vale, obviamente es mucho mejor el Elspeth Vence la Muerte que hacer cualquiera de estas dos cartas. Porque el siguiente turno le va a obligar a tener que pagar 2 más de mana por los hechizos que no sean de criatura. Y eso puede marcar diferencia. Esperemos. Recordemos que esto gana vigilancia, ¿vale? Y toque mortal. Lo digo por si tenemos que andar bloqueando un uno de estos que van pegando de 6, ¿sabes? Son 3 ataques. Aunque quedándole a él 28 cartas en el mazo, seguramente juega Jace u Oráculo de Tasa. Y nos gana de esa manera, ¿no? Con el Oráculo de Tasa o con el Jace.
Vale, paga dos vidas, lo cual es bastante interesante. Para un Kethis. ¡Guau! No es un mazo de autodeque normal y corriente, la verdad es que es una pasada de mazo. No sé si también le ha salido perfecto. No, ya digo, es que no sé si llevo una mala suerte de racha, mala suerte de extraña o algo, como que a la gente le sale, mis oponentes le salen cosas loquísimas de... Puede hacer Kiora y enderezar. Cosas loquísimas, ¿no? De partidas. Y a mí no. Pero es bastante constante estas locuras de partidas. La buena noticia es que creo que no puedo jugar un Uro y se está exiliando las cartas del cementerio. Este Uro que está jugando, ¿cómo lo está jugando? Como... como hechizo de criatura normal, ¿no? No por la escapatoria. Lo que quiero decir es que el oponente, si no hubiese hecho Secreto Ahogador de segundo turno, no habría hecho prácticamente nada de lo que estamos viendo. Me quedan dos verdes en el pool todavía. Esperemos que no pueda jugar nada por dos verdes. Vale, vuelves a ir a otras dos cartas del cementerio. Para jugar por dos verdes, ¿qué tienes? Ah, juego otra Kiora. Kiora porque, claro, cuesta uno menos los hechizos legendarios, claro, cierto. No me lo puedo creer. Seguro que lleva 50 partidas y es la primera vez que le sale así. O sea, yo creo, no creo que nos vaya a matar este turno por... Bueno, espérate. Wow. ¿Será competitivo? No, yo creo que no. Yo creo que... O sea, no creo que el mazo del oponente sea el nuevo mazo de Kethis de combo. Como ocurrió el verano pasado, que rompió estándar el mazo de Kethis combo en cuando salió M20. Porque estaban las cartas todavía de Dominaria y de Ixalan. Y lo hacía todo mucho mejor. Yo creo que le ha salido absolutamente todo lo que necesitaba, ¿no? Pero sí, ya no se le acaba el maná. Le quedan 10 cartas en el mazo. Vale, aquí ya si saca 6 de maná, hace Jace, su oráculo de tasa. Ah, ahí tiene el Jace, cierto. Vamos a verlo de todas maneras hasta el final. Porque, a ver, podría cometer algún fallo, equivocarse y perder la partida, tontamente. Se deja justo con dos cartas en el cementerio y ya lo tiene hecho. Increíble, increíble. Pues nada. Yo creo que el mazo es mejor de lo que hemos visto. Solo que, pues no sé. Vamos a echar una última partida para demostrarlo. Creo que el mazo es mejor de lo que hemos visto. Solamente hemos ganado una partida contra esa Monored que se ha rendido demasiado tempranamente. Y creo que a los oponentes les ha salido demasiado bien. Pero es que es eso, como decir, es que no entiendo. O sea, es normal que les salga todo perfecto a los oponentes y a mí nunca me salga nada perfecto. A lo mejor no me sale nada perfecto porque el mazo es en general malo. Entonces, perfecto es así de malo, claro. También hay que ser así de objetivo. Vamos a quedarnos la última partida de esta mano, que está bien. Podemos jugar todas las cartas de la mano. Es un pelín lenta. Sale él, salimos con dos templos. Pero mira, él también sale lento, así que perfecto. Voy a jugar con la tierra roja negra, primer turno. Tenemos ya suficientes tierras en mano para todo lo que queremos jugar. Y... a ver si podemos hacer un poquito de toma y daca. Y ver el funcionamiento del mazo en general, ¿no? Es lo que quiero decir. Roja negra, que de segundo turno no ha jugado nada. Muy extraño tirar esto para abajo, porque ya tenemos unos estragos de Angraz en mano. En busca de otras posibles cartas. Vale, Rakdos de caballeros. Ya sabemos a qué nos estamos enfrentando. Era importante saberlo, claro. Si viene Regisaurio Pútrido, el 7-6, a lo mejor no juego Kalia este turno y simplemente... Vale, eso es menos problemático. Y simplemente me queda enderezado para hacer un Mortificar a ese Regisaurio. Qué rabia, nos quita justo la Kalia, supongo. Nuestra ventaja de cartas.
Qué rabia. Nuestra posible ventaja de cartas. Nos ha quitado el mortificar. ¿Me explicáis por qué? ¿Alguien sabe el por qué? No entiendo por qué nos ha quitado el mortificar. Wow. Wow. Ahora sí que tenemos ventaja de cartas, por cierto, con el Spell de la Muerte y Remova, la parte de los estragos de Angrath. Supongo que tiene un Regisaurio. Pero es que Serafín de la Balanza gana toque mortal. Puede bloquear el Regisaurio sin mucho problema. Salvo que te meta en juego también una Filoascua, en cuyo caso te vas a arrepentir. Creo que podemos no bloquear este turno. Bajamos a 12. Porque a partir de este siguiente turno, si hacemos Aurelia, esto ataca con vigilancia. Ahí viene su regisario, efectivamente. Si tiene Filoasco, hemos perdido otra vez. Y por eso nos quitaba el mortificar. Voy a jugar como si él no tuviese Filoasqua, ¿vale? Si tiene Filoasqua hemos perdido, entonces vamos a jugar como si no tuviese Filoasqua. Y si saca un Filoasqua, pues hemos perdido. Los dos bichos aguantan 8, ¿vale? O sea, es decir, si no tuviese Filoasqua podríamos hacer doble block y no morirían los dos. Y sí moriría su Regisaurio porque pegamos... Ah, no, pegamos de 5. No moriría su Regisaurio, corrijo. Pues nada, tiene Filoasqua, pues hemos perdido. Hago los bloqueos lógicos. O sea, lógicos. Mal hechos. Dios mío. Pues nada, me rindo. Se acabó, no hay manera. Últimamente no damos una con los mazos del suscriptor. No conseguimos una buena racha de victorias. Mira que los de la semana pasada fueron todos increíbles. Unos videazos tremendos, con combazos increíbles. Y esta semana... Esta semana se nos ha juntado toda la mala suerte y no hemos conseguido arrasar en ninguna de las partidas. ¡Ah! Qué rabia, da igual, lo hemos intentado. Ahí queda la idea, ahí queda el espíritu, ahí queda la esencia del canal. Ya sabéis que no son mazos buenos los que jugamos, pero queremos que lo sean, lo intentamos y a veces salen bien, otras veces no salen bien. Estos tres últimos días han salido bastante regular, los anteriores salieron bien, pero estos tres últimos días estoy muy decepcionado. Bueno, en cualquier caso, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!